¿Están ricos? Sí, ¿verdad? Pues mira, como estoy de ti hasta aquí, como ya no te voy a permitir más estas cosas, llevas 6 meses de baja. Vienes tarde todos los días. No te has puesto a trabajar, ni a archivar, ni nada. Está todo como lo habías dejado antes de irte. Y como estamos de ti hasta el gorro, que ya no te soporto más, ¿sabes qué te digo? Que te vas a comer los berberechos en tu puta casa. Sí, aquí estamos otra vez. He visto tu expediente en el mostrador y he venido a verlo y esta vez, ¿qué te ha pasado? Una intoxicación por berberechos. ¿Pero cómo es posible? Se ha sido un mal trago. No me lo explico, la verdad. Pues te hemos sacado esto del estómago. Esto. Una moneda. Déjame ver eso. Oye, ¿pero tú que eres tonto? Perdón, es que no te quería empujar. ¡Es verdad! ¿Qué? Mira lo que he encontrado. ¿A que no te lo comes? Es una moneda. ¡Cómetela! No, yo no estoy tan loco como para comerme una moneda. ¡Cómetela! No. ¡Que te la comas! Si me la como, me dejas en paz. Sí. Trae malos recuerdos. Mejor que desea usted. A ver si le da suerte. Bueno, pues muchas gracias. Sí, dígame. Sí, soy yo. La jornada completa. Sí, sí, claro. 2.000 euros. Sí, sí. Mañana mismo. Bien, gracias. Joder. Coño, mesa. Una cita. Doctora, ¿pero qué avería? ¿Qué ha pasado? Ha sido terrible. Un patinazo, ¿no? Pues sí, la verdad. Vaya chapuza, lo que es la mala suerte. Así es. Bueno, venga. Bueno, pues nada, adiós. Cuidarse, ¿eh? Hasta luego. Cuatro huesos rotos, 2 empleos, 35 años de mala suerte, 2 operaciones a corazón abierto. 7 días en cama. Hola, Carmen, buenos días. El periódico, por favor. Ahí tienes. Coño, el móvil. Pues va. Por fin nos conocemos. Sí. Eres más guapa en persona que por internet, ¿eh? Gracias. Tenía muchas ganas de conocerte. Sí, ¿eh? Es que me daba un poco de vergüenza, la verdad. ¿Por qué? Si yo estoy hecho un flan, ¿eh? Te lo reconozco. Es que... Bueno, pues porque, no sé, la gente pone cosas que no son de verdad ahí y
y fotos que no son también, entonces... Bueno, sí, hay gente que lo hace, no sé por qué. Oye, ¿fumas? Pues no. ¿Me permites ir un momento sí, claro, por tabaco? No. Gracias, ahora vuelvo, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal va la noche? Bien, tranquila. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Es que mira, o sea, he quedado con el tío ese con el que me has visto hablando, le he conocido por internet y no me gusta nada. Sí, es un poco friki. Y necesito salir del agobio ya. Entonces, ¿serías tan amable de darme tu número? Sí, claro. Salgo a las 3:30. Ya tengo el tabaco. ¿Un papel me puedes dejar, por favor, para apuntar? ¿Un papel? Sí. Espera un momentito, a ver... Espera, espera, no... Este mismo, da igual. Dime, ¿eh? 652. Sí. 30. Sí. 80. La distancia de seguridad. Los números premiados del Euromillón del día de hoy son 2, 4, ¿cómo? 7, 12 y 35. ¡Adiós! Suerte y buenas noches. ¡Buena puta! Por culo ya.